¿Batman? ¿Eh? ¿De qué hablas? Está bien, me daré prisa. Debo lavar trastes. Sí podemos conseguirlo, Batiduende. Hay grandes oportunidades en nuestro futuro. Veo la gloria y veo papá. Comunicarse con su hija adolescente, capítulo 1. Así que tu niñita está creciendo. Parece que te está evitando. Mira tu entorno. Quizá esté más cerca de lo que crees. Adivina quién traerá el auto esta semana. ¡Wow! ¿Tu mamá te prestó su van? Creí que te había castigado después de lo que pasó con Giganta. Gasté todos mis ahorros para arreglarlo y le prometí a mi mamá que no tendría un solo rasguño. Así que vuelvo a conducir. ¡Genial! ¡Gracias, Jess! No hay problema. Compartir el auto es genial para el ambiente y... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo libero el gancho de sujeción? Bárbara, es una van. ¿Qué? ¿No le pusiste ganchos de sujeción? ¡Por favor, Jess! ¡Es lo primero que haces en un carro como este! ¡Le puse ganchos a mi bicicleta cuando tenía cinco! ¡Cinco, Jess! No juegues con los botones del auto. Es muy normal que tu adolescente busque formas de evitarte. Al final, ella volverá a ti. Capítulo 2. No ver lo obvio. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tu punto ciego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Ah! ¿Cuál es el límite de velocidad? ¡Ardilla! Aquí a la derecha. Ahora sigue derecho. No puedes confiar en tecnología inferior, Jessica. Después de 15 cuadras, gira al sur. ¿Qué? Diana, yo... ¡Qué gran habilidad! ¿Has considerado las carreras de carruajes? Y... ¡para! ¿Ves? Mucho mejor. Te veo mañana, Jessica. Disculpa, papi, te amo, pero me asfixias. ¡Jazz! ¿No les gusta? No vamos a escuchar eso. ¡Eso es! ¡Así me gusta! ¿Por qué no música clásica? ¡No! ¡Jazz! ¡Metal! Clásica. ¡Metal! ¡Jazz! ¡Clásica! ¡Metal! ¡Jazz! ¡Clásica! ¡Metal! ¡Si no se tranquilizan, voy a darle la vuelta a la van! ¡Jess, cuidado! Eso estuvo cerca. ¡Basta! ¡Todas afuera! ¡Se los agradezco muchísimo! ¿Ahora listas para un paseo? ¡Sí! ¡Revisa la transmisión! ¿Tienes gasolina? ¿Estás en neutral? Ya llegamos.